Primero que nada, les agradezco su presencia, les doy la bienvenida. Es un honor para mí estar como moderador en esta presentación del libro. Y bueno, extiendo un agradecimiento tanto a la autora de este libro por hacer esta primera presentación en el seminario Permanente Análisis del Discurso, y a ustedes los invitados por asistir a esta sesión. En la medida de lo posible, les pedimos prender su cámara para tener una mejor interacción a la distancia, para que no sea solamente nombres en pantallas negras. Y también cualquier pregunta, ustedes pueden hacerla en el chat, ahí se va a quedar, y una vez terminada la presentación, podremos irlas discutiendo una a una. Perdón que te interrumpa, Luis. Yo preferiría, si no tienen inconveniente, que me interrumpieran cada vez que tuvieran una pregunta y que no la escribieran en el chat, sino que me interrumpieran y me la hicieran oralmente, porque para mí me parece que es más eficiente eso. A veces las preguntas al final como que ya no tienen la pertinencia que tenían en el momento en que querían ustedes hacerla, y no tengo inconveniente en que me estén interrumpiendo tampoco. Excelente, gracias. Entonces agradecemos su apertura. Entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, no duden en tomar la palabra. Antes de empezar, me gustaría hacer un anuncio sobre la página. Ahí pueden, del Seminario Permanente de Análisis del Discurso, ahí pueden encontrar toda la información de este seminario, así como eventos próximos, y también el canal de YouTube, ¿no? del posgrado en lingüística de la UNAM, en la cual van a encontrar tanto esta presentación como discusiones anteriores, ponencias anteriores que hemos tenido en semestres pasados. Y sin más, bueno, voy a presentar a la autora. Ella es licenciada en Letras Modernas Francesas por la UNAM y doctora en Lingüística en la École des Hautes Études en Ciencias Sociales. Perdón por mi francés horrible. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su trabajo de investigación y docencia se centra alrededor de la lingüística, en especial la semántica y la pragmática, la retórica y la argumentación. Se interesa en las relaciones entre la retórica clásica, la concepción semántico-pragmático de la lengua, la lingüística del texto y las teorías en torno a la argumentación y al análisis del discurso. Ha realizado diversos análisis semántico-argumentativos del español, así como del discurso político, del discurso amoroso y del discurso religioso. Es editora asociada de Retórica, A Journal of the Historic of Rhetoric, miembro del Consejo Editorial de la Bitácora de Retórica, del Advisory Board de International Studies in the History of Rhetoric, del Consejo Internacional de la Revista de Estudios Lambda, Teoría y Práctica de la Didáctica en Lengua y Literatura de la Universidad de Sonora, y del Comité Científico de la Revista Enunciación, de la Universidad Francisco José de Caldas de Bogotá. Y en esta ocasión nos va a presentar su último libro, que se titula Armarse de Argumentos, Persuadir y Algo Más con la Palabra, de la editorial Debate. Entonces, sin más dilación, yo le cedo la palabra y, adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la doctora Melanie Salgado por haberme invitado a participar en este seminario de análisis del discurso, en donde ya en otras ocasiones he participado con muchísimo gusto. Bueno, más que describir este libro que ahora les presento, me interesa referirme a las razones que me llevaron a escribirlo y a hacer algunos comentarios que justifican las elecciones que tomé. Esta obra es principalmente el resultado de mi trabajo de investigadora y de mi docencia docente, de mi experiencia docente, perdón. Después de años estudiando y enseñando la argumentación, me surgió el interés de poder plasmar esos resultados, pues, en un libro que pudiera ser de utilidad para cualquier persona y en particular para los estudiantes universitarios.
el objetivo esencial del libro es, por una parte, abordar brevemente, les recuerdo que se trata de 26 siglos de historia, el desarrollo histórico de este campo del conocimiento, así como llevar a cabo el estudio de algunas de sus reflexiones teóricas con el fin de poder realizar análisis argumentativos del discurso y de manera especial adquirir las enseñanzas indispensables para desarrollar eficientemente cada uno de ustedes esta capacidad cognitiva. En esta reflexión que hago sobre las decisiones teóricas y analíticas que tomé, pues voy a seguir el orden que indica el índice del libro, el cual corresponde, como yo siempre he hecho hincapié en mis clases, este índice corresponde con el plan de este escrito mío, aquel que permite al autor, es decir, a mí, en este caso, encaminar al auditorio por las vías y de acuerdo con las etapas que escogí y conducirlo al término que yo misma establecí, ¿sí? Esa es la función de un índice que viene a ser el plan del trabajo. Desde luego que en un trabajo de este tipo, pues siempre es necesario comenzar en un preámbulo, pues con una justificación general en la que delimito los alcances y objetivos primordiales de esta obra, que son brindar un primer acercamiento lo suficientemente amplio y profundo para dotar a los interesados con herramientas que les permitan acceder a la argumentación y al análisis y la práctica que se deriva de su conocimiento. Los límites de este acercamiento conllevan también especificar las concepciones que fundamentan los planteamientos teóricos y las descripciones semántico-argumentativas que se proponen. Bueno, pues en términos generales, estos postulados van a resaltar el carácter polifónico, dialógico, intertextual de la práctica argumentativa. Se refieren a teorías que sitúan al auditorio en un lugar primordial y enfocan el empleo del discurso en su carácter de interactividad desde la cual se construye socialmente el sentido. Pasando a la introducción, en ella, además de hablar de la ubicuidad de esta práctica, la argumentación, hago una aclaración que me parece determinante sobre la relación que guardan la argumentación y la persuasión. Digamos que esa relación es una de las problemáticas que están en discusión sobre la argumentación, ¿sí? A grandes rasgos les diré que la argumentación no necesariamente se vincula a la persuasión. Es decir, que por una parte, la argumentación cumple otras funciones, tal vez incluso funciones más propias de este campo de estudio, y por la otra, la persuasión tiene, digamos, un alcance mucho más general, porque de hecho es coextensiva al ejercicio del habla. La primera parte del libro, bueno, no voy a entrar en esta discusión, para eso pues les sugeriría que leyeran el libro, si se trata de, digamos, interesarlos en la obra. La primera parte del libro está consagrada a la reflexión de los clásicos y la segunda parte a los desarrollos modernos. Este orden obedece únicamente a razones de orden cronológico. Y digo esto porque creo que es importante destacar
que autores como un filósofo que se llama Bernard Williams, de la Escuela de la Filosofía Analítica, no aceptan, filósofos de esta corriente, la versión evolutiva de las teorías, según la cual el pensamiento griego representaría los primeros peldaños en una escala hacia el presente. Este rechazo de un modelo, digamos, progresista, busca más bien comparar las distintas visiones del mundo por sus propios méritos. E incluso cabe preguntarse, eventualmente, si la perspectiva más antigua es de algún modo mejor o más apropiada, y esto habría que delimitar en qué sentido se dice, ¿verdad?, que la concepción moderna. Pero pues tener esta hipótesis de partida, ¿sí? Los griegos y la reflexión sobre el discurso de los griegos no es, digamos, la primera reflexión elemental sobre este campo de estudio que ha ido desarrollándose conforme han pasado los siglos. No necesariamente es así como hay que estudiar este campo de estudio. El primer capítulo, Orígenes de la primera reflexión sobre el discurso, aborda el nacimiento de la retórica y la aparición de sus grandes maestros, ¿sí? Los sofistas, cuyos postulados sobre el discurso no han dejado de tener eco en la modernidad, en especial a través de las voces de autoras como Emmanuelle Damblon y una filósofa muy conocida, Bárbara Cassin. En particular, en el libro me acerco con cierto detalle a una de las obras que se conservan de los sofistas, El encomio de Helena de Gorgias. Este es el primer texto que someto a un análisis del discurso para poner de manifiesto los recursos discursivos de que se valía este primer gran maestro de retórica para lograr sus fines persuasivos. El segundo capítulo trata de lo que constituyó el sistema retórico, que los griegos concebían como un modelo procesual. ¿Sí? En la actualidad hablaríamos de un modelo procedimental, es decir, conformado de actos, de etapas, de una estructuración progresiva que culmina con el discurso terminado. En una obra anónima del siglo I antes de nuestra era, La retórica a Herenio, se describe una de las etapas de dicho proceso, la dispositio, que se refiere a la organización del discurso. Aun cuando se trata de la práctica discursiva clásica, esta caracterización en La retórica a Herenio, como la función que juega cada una de las partes del discurso, resulta muy pertinente para el análisis actual, para aplicar las normas que prescribe, que siguen siendo pertinentes. El tercer capítulo aborda de lleno la retórica de Aristóteles, es decir, el primer gran texto fundador de la disciplina. Como lo ha señalado Laurent Pernod, un connotado helenista francés. El estudio de esta obra es determinante para comprender la importancia de este campo de estudio. La semanticidad con la que Aristóteles organiza este vasto saber resultado de la práctica discursiva clásica es simplemente asombrosa. Esta práctica discursiva ya existía, pero no había habido nadie que la sistematizara y que la conformara en un campo científico, con todo el rigor que es necesario
de un campo de este tipo, de un campo del conocimiento de este tipo. Es decir, por ejemplo, el análisis que hace Aristóteles del silogismo y el entimema y la caracterización de este último como el razonamiento propio de la retórica, que además sigue siendo el razonamiento que utilizamos todos en la vida de todos los días, entimemas, para tratar de todo lo que se refiere a los asuntos humanos. Por otra parte, también la sistematización que lleva a cabo al concebir una matriz que concebía los tres distintos tipos de oratoria que se practicaba en la época clásica, y que esta matriz ha sido determinante en el análisis del análisis del discurso, para dar cuenta también y caracterizar las innumerables prácticas que en la actualidad han dado lugar a sus correspondientes géneros discursivos. Igualmente se puede decir de los medios discursivos empleados para persuadir, que siguen siendo tan vigentes en el análisis moderno. Ethos, logos y pathos, ¿sí?, que, pues les digo, siguen teniendo vigencia en el análisis actual. Para concluir este acercamiento a los postulados clásicos, presento en el capítulo cuarto, Shakespeare y la reflexión de los clásicos sobre el discurso, una inigualable aplicación del arte, la tecné retórico, en el discurso shakespeariano. Algunos de ustedes saben que en mis cursos usualmente me he referido a dos de las intervenciones de Bruto y Marco Antonio de la obra Julio César. En este libro retomo este análisis, pero ahondando detallada y sistemáticamente en cada uno de los recursos que emplean los personajes, resaltando las estrategias que conciben frente a un auditorio en común al que quieren, cada uno por su parte y con estilos diferentes, lograr persuadir. Este análisis lo complemento con un segundo análisis sobre las figuras retóricas, cosa que no he hecho en mis cursos. Las figuras sin duda ocupan un lugar preponderante en la obra de Shakespeare. Pero este acercamiento a las figuras tiene como finalidad, en el caso de este libro que les presento, desentrañar su función argumentativa y dejar de lado, digamos, sus propiedades estéticas u ornamentales que tradicionalmente han sido el objetivo primordial de su estudio. En la segunda parte del libro, como lo especifico, doy un salto mortal que va del siglo IV antes de nuestra era a la época contemporánea. Semejante hazaña gimnástica se debe a los objetivos de esta obra. Como ya dije, dar cuenta de los orígenes de la retórica, del análisis del proceso argumentativo en la concepción clásica, de su primer gran texto fundador, La retórica de Aristóteles, y de la práctica argumentativa en los clásicos. Partiendo de esos fundamentos, en la segunda parte desarrollo algunas de las concepciones contemporáneas de la argumentación, la práctica argumentativa moderna y los instrumentos de análisis de la argumentación que ofrecen las ciencias del lenguaje. Al interior de esta masa heterogénea que conforman las problemáticas contemporáneas sobre la argumentación, me detengo en las teorías que contienen elementos heredados de la tradición aristotélica. El resurgimiento de la argumentación en esta perspectiva, pues se debe al Tratado de la Argumentación de Perelman y Olbrechtiteca, ¿sí? Ahora bien, curiosamente,
de manera simultánea, es decir, en el mismo año, 1958, apareció otro libro que también marcó, pero en otra perspectiva, el resurgimiento de la argumentación. The Uses of Argument, de Stephen Toulmin. Orientación que, a diferencia del libro de Perelman y Olbrecht y Teca, se origina en la lógica, no en la tradición aristotélica, pero se trata de una lógica transformada en una lógica aplicada, contextualizada, cuyo interés se centra en el análisis de las prácticas argumentativas usuales, es decir, las de todos los días. Sobre la obra de Perelman y Olbrecht y Teca, hago innumerables referencias en esta segunda parte del libro. Por su parte, dedico el capítulo 5 a los usos de la argumentación de Toulmin, donde desarrollo su propuesta que da cuenta de cómo se configura una argumentación. Para ello, este autor compara el procedimiento que es necesario llevar a cabo en un razonamiento con un esquema orgánico, es decir, con una organización compleja cuyas partes interactúan como los componentes de un organismo. Muestro la función que desempeña cada uno de sus elementos constitutivos: la conclusión, los datos, la ley de paso, su soporte, los modalizadores y la refutación potencial, con ejemplos sacados de razonamientos provenientes de diferentes ámbitos del conocimiento: la medicina, el derecho, la ética, la biología, etcétera, porque justamente ese era el fin al que dedicaba esta propuesta de análisis Toulmin. Es indudable que esta propuesta es altamente enriquecedora para un análisis del discurso, porque permite determinar la organización racional que subtiende un discurso, mostrando los puentes que tiende con otros discursos, la manera como un discurso monológico puede desdoblarse en una verdadera interacción, todo ello presentado a través de una forma esquemática que permite apreciar de un vistazo la organización global de la argumentación. El capítulo 6, los argumentos, tipologías y caracterización, entra de lleno en el análisis argumentativo. Cómo identificar una tesis, las diversas modalidades que presentan las premisas, algunas clasificaciones de los argumentos y los problemas que plantean dichas tipologías al llevar a cabo un análisis. No me interesaba abordar de manera un tanto tediosa las innumerables listas de argumentos y sus variantes. Preferí referirme con mayor profundidad a la causalidad, que es, digamos, el argumento más habitual, más frecuente, dado que recurrimos a un argumento de causalidad, pues precisamente para encontrar la causa de un hecho, de un fenómeno o acontecimiento que lleva a poder comprenderlo, a poder explicarlo, a poder justificarlo. Y también abordo dos argumentos adicionales cuya función me resulta muy atractiva en la interacción. Estos son el argumento de la retorsión y el argumento ad hominem. De cualquier forma, a lo largo del libro, desde luego que hago referencia a otros tipos de argumentos sobre los que de cualquier forma hay innumerables descripciones y caracterizaciones que podemos encontrar en la red, ¿sí? El capítulo 7, la concepción pragmática de la lengua, desarrolla los postulados
que subyacen a las orientaciones teóricas que veré más adelante. Era imposible no incluir un capítulo de este tipo en un libro que trata de teorías cuyas hipótesis deben de conocerse de antemano, ¿sí? Desde luego que el auditorio al que se dirige mi libro, pues lo que yo buscaba es que fuera lo más variado posible, desde especialistas como lo son ustedes del análisis del discurso, hasta personas que tal vez vengan de otros campos, pero que se interesen en la argumentación. De ahí la importancia de incluir en este libro este tipo de capítulos. Bueno, en su libro Le mode du discours de Oswald Ducroix, este autor hace la distinción entre las hipótesis internas y las hipótesis externas de una teoría. Las primeras se refieren al modelo teórico que se construye, las hipótesis internas. Es decir, se refieren a los axiomas, a las reglas de deducción que mediante un modelo se calcula en cada teoría diferente. Y las segundas, las hipótesis externas, son las que hacen posible el establecimiento de los hechos. Porque los hechos objeto de estudio en lingüística y en particular en semántica lingüística no son datos brutos, ¿sí? En otras palabras, cada teoría conlleva ciertas concepciones de la lengua, ciertas hipótesis externas que conforman los hechos por analizar. Dice Ducroix, fundar una teoría es tomar como evidente la visión de los hechos que implica esa teoría, ya que el mismo hecho se observa a través de concepciones preexistentes. Pero en lugar de tomar esa visión particular de los hechos como algo evidente, como si fuera, digamos, la forma original de las lenguas, única, la forma única de los observables, siempre es mucho más honesto, dice Ducroix, explicitar esas hipótesis. Así, en este capítulo explico cuáles son dichas hipótesis externas propias de las teorías que aplico al llevar a cabo los análisis. Por ejemplo, considerar que al hablar realizamos actos, que la enunciación deja huellas en el sentido del enunciado, que es usual atribuir a la enunciación varios sujetos en su origen, que la mayoría de los enunciados no solo transmite informaciones sobre el mundo, sino que también pretende instaurar relaciones entre sus interlocutores, en fin, que la actividad verbal es una realidad institucional regida por normas. Y bueno, me refiero solo a algunas de estas hipótesis. Una vez aclarado esto, en el capítulo 8, el estudio de la lengua y su relevancia en la argumentación, pues justamente hago eso, estudiar la lengua, que en mi opinión es un tema esencial porque es evidente que la lengua misma juega un papel fundamental en la argumentación, ¿sí? Esta sección, desde luego, comienza con la teoría de la argumentación en la lengua de Ducroix, y lo digo como algo de toda evidencia, porque se trata de una teoría semántico-lingüística cuyas descripciones han dado luz a una manera diferente de analizar el sentido y la argumentación, proponiendo, digamos, respuestas originales y decisivas a cuestiones clásicas. Decía Benveniste que lo interesante al estudiar la lengua es darse cuenta de que el estudio de la lengua vienen a ser problemas que hay que encarar de una u de otra forma, y que lo original
en este estudio es el poder plantearse preguntas, ¿sí? Es decir, en el caso de esta teoría de la argumentación de Ducrot, el hecho más original y hasta cierto punto temerario es justamente el tipo de descripciones que propone Ducrot a lo largo de la evolución de su teoría, en donde considera que la lengua misma, no el discurso, ya tiene funciones argumentativas. Sus estudios de los conectores y de los operadores indudablemente han tenido efectos en los estudios modernos funcionales de la lingüística funcional, por ejemplo, de estas partículas. Bueno, otro campo de análisis muy sugerente, campo lingüístico, para la argumentación es desde luego el de la subjetividad del léxico, ¿sí? A veces transmitimos nuestra posición, nuestro punto de vista, no tan explícitamente, sino por medio de calificaciones que atribuimos ya sea a situaciones, a personajes, es decir, utilizamos adjetivos cargados axiológicamente, como también hacemos una serie de implícitos, ¿sí? Entonces, el estudio de estos elementos, ¿sí? El implícito, ¿sí? En sí mismo es todo un tema de estudio, ¿sí? En este caso, en mi libro, pues yo solo abordo su función en la estrategia argumentativa. Porque, como lo digo al principio del libro, siempre tuve que dejar de lado muchos elementos que hubiera sido muy interesante analizar y estudiar, pero que por las dimensiones que debe de tener una obra, digamos, un tanto cuyo objeto es dotar al lector de un conocimiento amplio, pero no devastador, pues no era posible, ¿sí? No era posible irme por todos estos caminos sugerentes, sino que tuve que seguir por este camino principal y no perderme en muchos otros estudios. Bueno, el capítulo 9 expone lo que podría considerarse, digamos, el tema estrella en este campo de estudio, que es el de la interacción argumentativa, ¿sí? La argumentación no es ni puramente monológica, ni tampoco es solo dialógica, por lo que hago referencia aquí tanto a la polifonía y la intertextualidad como al modelo de la interacción que propone Plantin. Otro modelo de interacción que también abordo es el de la teoría pragmadialéctica de Van Emmeren y otros autores suyos. Esta teoría tiene una gran influencia en el mundo de la argumentación. Sus planteamientos son pertinentes, son muy rigurosos y de todas constituye una herramienta magnífica para llevar a cabo análisis argumentativos. Yo la ilustro con un análisis del discurso amoroso, una de las cartas que escribió Antonieta Rivas Mercado dirigida a su amor imposible, el pintor Manuel Rodríguez Lozano. Como ustedes saben, Antonieta, pues junto con Frida Kahlo y con Tina Modotti, pues forman parte de un reducidísimo círculo de mujeres que tuvo una influencia significativa en el ámbito cultural y político del México de los años 20. Sus cartas dan cuenta de sus más íntimos y sinceros sentimientos. Bueno, en el capítulo 10, análisis del discurso y argumentación, pues establezco finalmente el vínculo entre ambas perspectivas. Algunos teóricos, como Mengenau, consideran que el análisis del discurso, como también la argumentación, forman parte de un campo más vasto que él llama los estudios del discurso, donde interactúan un conjunto de pues, investigaciones enfocadas en una serie de problemáticas del discurso. Y entonces en este campo de los estudios del discurso, pues Mengenau incluye
la lingüística textual, la teoría conversacional, la etnografía de la comunicación, y pues también estaría el análisis del discurso y la argumentación. Pero hay otros autores como Amosi y Charodot que consideran que la argumentación es una parte integrante del análisis del discurso. Que hacer un análisis del discurso implica a la vez también hacer un análisis de la argumentación. Bueno, para Mengunó, el análisis del discurso conlleva, entre otras cosas, centrarse en el estudio de los géneros discursivos y de sus innumerables modalidades y características. Este autor propone una noción muy original, la de escenario de enunciación, que resulta, a mi parecer, muy atractiva y argumentativamente fructífera, como lo muestro yo al final de este capítulo con el análisis del género discursivo religioso, el análisis de una carta de la Orden de los Legionarios de Cristo. Bueno, sobre las relaciones entre el análisis del discurso y la argumentación, pues Ruth Amosi parte de dos concepciones de la argumentación, ¿sí? Una amplia, entendida como la dimensión argumentativa de todo discurso, y otra restringida a los discursos con objetivos esencialmente persuasivos, el discurso político, el publicitario. Y dice esta autora que la argumentación pues es una parte integrante del análisis del discurso porque se interesa en toda una serie de elementos que son de carácter lingüístico, discursivo, que, como ya mostré en los capítulos anteriores, pues tienen una trascendencia significativa en la argumentación. Bueno, el capítulo 11 se refiere al ethos y al pathos, sobre todo en sus desarrollos modernos, que son muy interesantes y sobre todo muy evolucionados. Aquí resaltan autores como Barthes, Ducrot, Mengenot, Amosi, Charodot, Plantin, entre otros. Mengenot se interesa en particular en conformar un ethos. Él considera el ethos como una noción discursiva, como una noción del análisis del discurso, no como una noción meramente argumentativa en el sentido aristotélico, ¿sí? Dice Mengenot que el ethos se refleja no solo las maneras de ser, sino también una vocalidad del texto, la cual remite a las maneras de decir, ¿sí? El lector, ¿sí? Construye, además de esas maneras de ser, de esas maneras de decir, también construye el cuerpo del enunciante que corresponderá, según Mengenot, con una instancia subjetiva encarnada, es decir, con carne, ¿sí?, que este autor llama garante, ¿sí? Así, el carácter del garante pues va a corresponder con un haz de rasgos psicológicos, una corporalidad que se puede asociar a una complexión corporal y también con una manera de vestirse y de moverse en el espacio social. Y bueno, ilustro esta caracterización con el análisis del ethos del narrador en un pasaje de la autobiografía de García Márquez, Vivir para contarla. También incluyo en esta sección del libro una lista de elementos discursivos aptos para caracterizar el ethos del sujeto enunciante, de sus referentes y los efectos de los interlocutores. Por su parte, Amosi desarrolla la noción de ethos prediscursivo propia del interdiscurso, que tiene una repercusión notable en la estrategia argumentativa, como trato de mostrarlo al analizar la carta del director de la Congregación de los Legionarios de Cristo, carta que es a propósito de los delitos de pederastia del fundador de la orden, Marcial Maciel. Como ustedes podrán pensarlo, pues el director de la orden de lo que trata es de persuadir a los miembros de la congregación y a la opinión pública en general de que ellos no
no eran partícipes de esos delitos, ¿sí? Y entonces, pues desde luego, el análisis del ethos prediscursivo juega un papel muy importante en esta carta, porque de lo que se trata, el director tiene que, por una parte, revertir la idea que ya tiene los lectores de esa carta antes de leerla, además de proveer a los lectores de una serie de argumentos que van a también reforzar esa idea de que ellos fueron víctimas, junto con las víctimas de los abusos. Bueno, en cuanto al estudio del pathos, en el mismo capítulo sobre el ethos, me refiero también, desde luego, al análisis del discurso político de Chaudhu y el análisis de lo que él llama las máscaras del poder, que son estos EC que van mostrando los políticos en función de los escenarios que quieren presentar ante sus ciudadanos votantes. Bueno, en cuanto al estudio del pathos, pues las teorías modernas son sumamente atractivas, ¿sí? En primer lugar, se encuentra esta nueva noción de formateo discursivo, ¿sí? Que desde luego es una noción innovadora, pero que en realidad está tomada de la noción original de Aristóteles. Esta noción de formateo discursivo, a la que se refiere Plantin, según la cual toda emoción conlleva... Perdónenme, por favor. Bueno. Bueno. Fue un baño de agua fría, pero se lo merece por interrumpirme. Bueno, les decía yo que es una situación formateada, es decir, arreglada, tomando en cuenta una serie de índices, ¿sí? El carácter previsible y agradable o desapacible de la situación, para comenzar. El origen de esa emoción, su distancia en relación con los interlocutores, las posibilidades de controlar esa emoción, las normas y valores de la persona que va a ser objeto de esa emoción. Bueno, y una ilustración de lo anterior se encuentra en el análisis, es decir, la presento yo en el análisis de un spot de un discurso propagandístico en México. Este capítulo también trata del pathos y de su función racional. El pathos en tanto que argumento, ¿sí?, que sirve para justificar. Bueno, el último capítulo del libro se refiere a la doxa, ¿sí? Aristóteles dice, en lo que toca a la doxa, que para persuadir es necesario explotar los medios con los que cuenta el auditorio, ¿sí? Sus competencias cognitivas, las ideas preexistentes, los valores reconocidos, ¿sí? Tomando todo ello en cuenta, tomando en cuenta esa doxa, esos valores comunes del auditorio, obviamente es posible lograr el misterio de la persuasión, es decir, llevar al otro a pensar lo que antes no pensaba. En este último capítulo me refiero entonces pues a las nociones contemporáneas de la doxa y el endoxón, que son el cliché, el lugar común, las ideas recibidas, los estereotipos, ¿sí? El estereotipo pues tiene una modalidad positiva a la que aluden autores como Amosi y Hirschberg Salta Hollenbach. Y este libro ilustrando precisamente el reverso negativo del estereotipo con un análisis a partir de la teoría de los bloques semánticos de Ducrot y Carrel sobre la expresión mujer fácil. De acuerdo con estos teóricos, los encadenamientos argumentativos, es decir,
la tesis que se defiende y la justificación que se utiliza para defender esa tesis, para fundamentarla, para estos autores constituyen bloques semánticos cuya función es la de representar situaciones. No se trata de justificar, sino de construir una esquematización, proponer una cierta visión de las cosas. Esta, pues, es una hipótesis, digamos, hasta temeraria, porque va en contra de todas las teorías de la argumentación antes concebidas, pero por lo mismo tiene, a mi parecer, mucho valor por su originalidad, como les decía hace un momento, ¿sí? Esta hipótesis entonces resulta cuestionable para la argumentación tradicional, que en cambio sostiene que las tesis que se defienden se justifican por medio de argumentos. Para Ducos y Carrel no hay tal cosa, ¿sí? Bueno, esta teoría me sirve entonces para poner punto final a mi deambular por el mundo de la argumentación, pues proponiendo problemáticas que nunca acaban de resolverse satisfactoriamente, por lo que siempre habrá tiempo y espacio pues para seguir elucubrando sobre la función que desempeña la argumentación y cómo funciona el discurso entre los hablantes, como era la manera que concebía Emil Benveniste. Pues les agradezco por esta presentación. Les quería yo decir, todavía tenemos una hora, ¿es así? ¿Es cierto eso? Es correcto, doctora. Tenemos una hora para preguntas, dudas, porque, ¿no? Sí, porque yo había tenido, yo tengo pensado, había pensado que sí, efectivamente, la presentación tomaría una hora y que en la segunda hora les podría presentar un análisis por ICE, que viene a ser bastante divertido. Ah, pues claro, por supuesto, estaría súper bien, ¿no? Para ver cómo aplicar estos conceptos, ¿no? Que a veces quedan ejemplo, un poco sí, en la teoría. Sí, así es. Pero antes quisiera ver si no hay nadie que tuviera alguna pregunta. Parece que no, ¿verdad? Una pregunta, doctora, de mi parte. Perdón. A veces el ethos, el pathos y el logos, me cuesta dividirlos, me cuesta separarlos. Absolutamente. ¿Cómo podría dar? El ethos, logos y pathos están entrelazados, ¿sí? Vemos cómo el ethos al actuar tiene efectos también sobre el logos y viceversa. Y para que haya pathos, es necesario que haya también un ethos. No es fácil deslindarlos. En mis clases, yo siempre hago hincapié en que primero vamos a estudiar una cosa, luego vamos a estudiar otra, y luego vamos a estudiar la tercera. Pero en realidad, en la conclusión de ese análisis, lo que hay que hacer es retomar para ver realmente cómo se conjugan estos tres aspectos en la estrategia global de análisis que llevamos a cabo. Entonces, sí, es difícil desmembrar una cosa y otra, pero pues hay que tratar de hacerlo siempre mostrando de todas maneras que una cosa está influida e influye en la otra, ¿sí? Y que, y que se separan para llevar a cabo el análisis, pero que eso funciona estando todo conglomerado. No sé si esto responde. Sí, muchísimas gracias. ¿No hay otra pregunta? Sí, Melanie tiene una pregunta. Sí, cómo no, Melanie. Gracias, doctora. Yo voy a plantear algo que creo que es una espinita que traigo desde hace mucho tiempo, pero es que hay ocasiones en que otras escuelas o corrientes, sí, por ejemplo, dicen que... Y como para usar la noción de ethos, tendríamos que pensar que hay como una construcción consciente en el discurso, pues del enunciador. Sí. Pero yo le quería preguntar, ¿usted piensa que, o sea, necesariamente debe haber esa intención de construir una imagen? ¿O se puede hablar del ethos como, pues, un resultado que se construye en el uso de la lengua, en el discurso, sin necesidad de que haya así una planeación súper consciente de? Yo creo que no hay planeación superconsciente.
Yo creo que en cualquier, pero yo creo también que en cualquier habla, pues uno quiere mostrar su mejor carita, ¿no? Por esto de la teoría de las fases, ¿verdad? Entonces uno siempre pues quiere esconder lo malo de uno y mostrar lo bueno de uno. Entonces, pues ahí hay una cierta intención, pero supongo que de todo sujeto hablante. Lo interesante es que muchas veces de manera inconsciente uno deja ver cosas que formarían parte de este ethos que ustedes está, que el autor está mostrando a pesar suyo, ¿no? Entonces, pues es un poco una cosa y un poco la otra. No creo que pueda haber aseveraciones tajantes, además de que cada discurso va a presentar modalidades muy diversas. Yo me he dado cuenta que el análisis de un texto no necesariamente va a corroborar el análisis de otros textos sucesivos, porque hay tantas modalidades y variedades en todo, que, por ejemplo, en el caso del pathos, la manera como una emoción puede generar efectos contradictorios, la misma emoción, efectos contradictorios según sea el auditorio, ¿sí? También, y muchas veces impredecibles, porque si pensamos en los políticos, sí, el político es un actor, ese sí lo piensa muy claramente, yo tengo que dar la imagen tal y tal y tal y tal, pero a veces buscando dar esas imágenes, da otra, ¿sí? Y a veces esa otra o es positiva o es negativa, ¿sí? No necesariamente va a ser negativa, a veces resulta que es positiva, ¿sí? Muchas Entonces, gracias. Hay muchos factores impredecibles, ¿no? No sé si si pude responder un poco. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Sí, yo quisiera preguntar algo. Sí, cómo no. Si fuera tan amable en ilustrar con un ejemplo lo que sería un bloque semántico. Sí, en el libro mío, justamente yo analizo la expresión mujer fácil, ¿sí? En español y también en portugués y también en francés y también en italiano, una mujer fácil es una puta. Y sin embargo, un hombre fácil, pues es un hombre que tiene buen carácter, ¿sí? Entonces, esta expresión ilustra perfectamente esta idea de Duhau, que haya una esquematización creada, una idea ya permanente, ¿sí? Claro que Duhau la explica con todo su modelo teórico, sus nociones, sus explicaciones. En este momento no se las estoy dando, pero le estoy dando un ejemplo de cómo es posible muchas veces encontrar constantemente, es más, no muchas veces, expresiones de este tipo que ya tienen un significado, incluso en la actualidad no deja de ser vigente este significado. ¿Sí? Y ha sido vigente desde tiempo inmemorial, desde hace 5 siglos. Entonces es interesante estas esquematizaciones por medio de las cuales uno, sin ser consciente, estamos ya llevando a cabo un insulto. ¿Se dan cuenta? Yo soy feminista, pero si yo uso ese es que ella me dijo que es una mujer fácil, pues yo ya... de una manera u otra, ya estoy asumiendo ese mismo insulto. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias, doctora. Claro que sí. Bueno, si ya no hay preguntas, pues me gustaría hablarles en esta segunda hora de otro análisis que me parece magnífico, de Shakespeare, esta vez es sobre Otelo, ¿sí? Bueno, durante el Renacimiento había puntos de vista contradictorios sobre la apreciación que se tenía de la persuasión.
Por ejemplo, un autor, un especialista, Vickers, habla, un especialista de esta época, habla de, digamos, el sorprendente optimismo que se tenía a propósito de las bondades innatas de la práctica retórica, ¿sí? Este autor afirma que en la Inglaterra renacentista, pues la retórica tenía muy buena fama, incluso tal vez demasiado buena, ¿sí? Y que se consideraba imposible, por ejemplo, concebir que el lenguaje pudiera ser empleado para fines perversos o para corromper, ¿sí? Otras opiniones, sin embargo, dudaban de las bondades de la retórica. Sin duda, esas opiniones pues estaban influenciadas o están influenciadas por los juicios condenatorios de Platón, ¿sí? Para el autor de los diálogos, la retórica se relaciona con la trampa, el engaño, la inmoralidad, la superficialidad. Por eso es que esta palabra de sofista tiene un sentido tan negativo, porque fue Platón quien se encargó de darles esa mala, mala vibra, digamos, ¿no? Entonces, y también influyeron otros factores, por ejemplo, el juicio y la muerte de Sócrates también contribuyeron a hacer que se dudara sobre la retórica. Bueno, esta ambigüedad entonces entre los juicios positivos y los negativos sobre la retórica, pues se refleja también en los diálogos shakespearianos, ¿sí? En sus obras, este gran dramaturgo retrata la persuasión, digamos, como ambivalente, ¿sí? No es buena, pero tampoco no deja de ser mala, ¿sí? Y de hecho, los persuasores más memorables en el teatro shakespeariano, pues son impostores, son manipuladores, ¿sí? Sin escrúpulos, que imponen su voluntad a las víctimas y con resultados catastróficos, ¿sí? En Julio César, pues no sabemos quién es más manipulador de los dos acaban siéndolo, pero uno le gana al otro en manipulaciones, bueno. Entonces, es tan importante la persuasión que atribuye el poder de persuasión que atribuye Shakespeare a sus personajes, que de hecho tres de los discursos más extensos en la obra de Shakespeare pues son el discurso de Ricardo III y el de Iago, ¿sí? Que son magníficos ejemplos de inmoralidad. Bueno, entonces, eso no quiere decir que Shakespeare sostenga que la retórica tiene un cierto carácter moral o inmoral, pero de todas maneras Shakespeare considera que la retórica es una disciplina amoral y que, bueno, puede servir para hacer el bien o para hacer el mal, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a la intriga de Otelo, ¿sí? Otelo, general negro veneciano, desea casarse con Desdémona, hija de un rico mercader de Venecia. Este último, como también otras personas, se niega a esta unión, ¿verdad? Por puro racismo, ¿sí? Acusan a Otelo de haber utilizado la magia negra para convencer a Desdémona de que se case con él. Por otra parte, pues en tanto que general, Otelo ha logrado grandes victorias sobre los enemigos de Venecia. Entonces el padre de Desdémona pues no puede más que dejar que su hija se case con él. Una vez casados, la pareja parte a Chipre, en donde Otelo toma el mando de la isla. Ahí es donde tiene lugar el drama de la obra, planeado ese drama por Iago, lugarteniente de Otelo. Este último prefiere escoger, es decir, Otelo, prefiere escoger para promocionar a otro oficial, cuando Iago considera él mismo que por derecho es a él a quien le correspondía ser promocionado. Entonces Iago decide vengarse de Otelo, que no lo promocionó, y acabar con su felicidad. Su objetivo principal es hacerle creer a Otelo que su mujer lo engaña, ¿sí? Es la historia de siempre, digamos, la historia trillada. Bueno,
la naturaleza celosa de Otelo va a contribuir ampliamente en la intriga que arma Iago. Bueno, en el teatro, el diálogo generalmente constituye pues, la parte esencial del texto hablado en un drama, ¿sí? En una obra de teatro. Incluso bajo la forma del monólogo deliberativo, ¿sí? Porque incluso los monólogos deliberativos mantienen su carácter dialógico, ¿sí? Es un diálogo que establece el personaje consigo mismo, ¿sí? Cuando se trata de un monólogo deliberativo. Y estos diálogos son los que aseguran la progresión dramática en medio de la tensión entre los intereses vigentes, ¿sí? Entonces, el diálogo dramático está marcado por una doble enunciación. Ahora estamos hablando de las características del arte dramático, ¿sí? Hay dos emisores, los personajes que hablan y el dramaturgo, autor de la obra, que utiliza la pieza como una tribuna. Sí, están los personajes que hablan entre sí, pero el dramaturgo también utiliza la pieza como una tribuna, ¿sí? Dirigiéndose a los oyentes, a los espectadores, que son diversos destinatarios, son las réplicas de un personaje, generalmente se dirigen a un determinado interlocutor, pero pueden también estar dirigidos a otros participantes en el estrado, ¿sí? Y también al lector. Entonces, están estas réplicas de los personajes entre sí, está la réplica de un personaje que se dirige a otro, pero en realidad se dirige a todos, y están las réplicas de los personajes que se dirige al auditorio. Bueno, de manera general, en las obras de Shakespeare, y en particular en Otelo, en los pasajes con diálogos, ¿sí? Donde un personaje está buscando persuadir a otro, encontramos la ironía, lo que se llama la ironía dramática, que digamos es uno de los artificios más importantes, la ironía dramática. Esto quiere decir que el persuasor, el que persuade, se dirige simultáneamente a dos interlocutores, ¿sí? En eso consiste la polifonía en la ironía, ¿sí? Se dirige a dos interlocutores. Al personaje de la obra, es decir, a su interlocutor, objeto de la persuasión, y por otra parte, al auditorio que presencia la obra, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de esta ironía dramática. El auditorio conoce los motivos del argumentador, ¿sí? Puede seguir el proceso de persuasión paso a paso, pero el personaje de la obra, que corresponde con el interlocutor del argumentador, ¿sí? Desconoce esa estrategia argumentativa que va desarrollando el persuasor. Entonces, repito esto porque es muy importante. El auditorio que está viendo esta obra de teatro conoce los argumentos, los motivos del argumentador, que en este caso va a ser Iago. Y entonces puede seguir el proceso de persuasión que Iago está llevando a cabo con todos los personajes, ¿sí? Pero esos personajes, ¿sí? Que son los interlocutores de Iago en la obra, desconocen esa estrategia argumentativa que Iago va desarrollando, ¿sí? En otras palabras, Iago desarrolla su argumentación de una manera calculada y ambivalente, polifónica, velada para unos y transparente para otros. Entonces, ¿se dan cuenta cómo ya empieza a ser divertido esto? ¿Sí? Bueno, sus argumentos se basan, los argumentos de Iago, en gran parte en recursos emotivos, ¿sí? Ahí vemos cómo el pathos tiene una función importantísima en la persuasión, en recursos emotivos y en su interlocutor, ¿sí? Es decir, en el individuo objeto de la persuasión. Entonces, los argumentos de Iago se basan en mover las emociones de su interlocutor, que es el objeto de su persuasión. Entonces, este último, pues no se da muy bien cuenta de la estrategia de Iago, del persuasor. En este contexto, el que busca persuadir, digamos que disfraza el control
y la dirección de la interacción, ¿sí? Es un discurso velado, disfrazado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues, y aquí viene el ethos, que también está dentro, se presenta, Yago se presenta, como alguien sin mayores pretensiones, ¿sí? Es una persona humilde, es un lugarteniente de tercera, porque no lo promovió Otelo, ¿sí? Sin mayores pretensiones. Entonces, la imagen que transmite es la de una persona sencilla, modesta, sincera, honrada. Incluso a menudo ocupa una posición inferior a la de su víctima, y este es el caso. Si Iago no es más que un subordinado de Otelo, y es el que le está dando en la torre a Otelo, ¿sí? Iago tiene el rango más bajo de oficial, ¿sí? Pero el control del tema y de la información por parte de Iago, que es un aparente subordinado, lo convierte desde luego en el personaje principal, dominante, ¿sí? Del drama. Coacciona a sus interlocutores, los hace adoptar una relación de dependencia casi sin que ellos se den cuenta. ¿Se dan cuenta qué extraordinariamente mente la de Shakespeare, la de pensar personajes de este tipo, la de darse cuenta cómo es posible aplicar todos estos reflexión de los clásicos sobre la argumentación? Bueno, esta es pues una interacción encubierta asimétrica, a diferencia, por ejemplo, de la asimetría abierta, porque esta es encubierta, la asimetría abierta, digamos, de los monarcas que ejercen el dominio pues sobre sus cortes, ¿no? Sobre sus inferiores. Bueno, en tanto que personaje dominante, Iago siempre actúa con gran estilo, elegancia, muestra respeto, interés por el bienestar de sus oyentes, lo que transmite pues una sinceridad, ¿no? Si alguien está hablando contigo y ese alguien se preocupa por ti, pues no cabe duda que tú lo vas a tomar como una persona sincera, ¿sí? Cuando en realidad es completamente insincera y su actuación es completamente deliberada y forma parte de sus tácticas. Desde el principio hasta el final de la obra, Iago mueve a los personajes como si fueran piezas de ajedrez, ¿sí? Se vale de sus aspiraciones, de sus pasiones individuales para maniobrarlos a su antojo. Entonces aquí vemos cómo esta idea de Platón, de hacer una psicología que Aristóteles adopta, es importantísima, ¿sí? Esta psicología que adopta Aristóteles es la que le hace pensar la manera como aplicar las emociones como un formateo, porque les vuelvo a repetir, Aristóteles piensa en todo lo que tiene que ver con una emoción, en todas las circunstancias que deben de darse para provocar una emoción. Bueno, entonces, esta manipulación de Iago va a ir desde convencer a Rodrigo, que es uno de los personajes, de que le sirva otra copa de vino a Casio, ¿sí? Que es otro de los personajes, ¿sí? De que solo a Desdémona podrá darse y salvar a la humanidad de sus pérfidos actos de infidelidad. Siempre la misoginia, siempre la mujer, que es una malvada, ¿verdad? Como cuando se habla de las mujeres fáciles, ¿no? Bueno, Iago es un maestro de la brevedad. Entonces, vamos a ver cuáles son sus características discursivas. Es un maestro de la brevedad. Explota a tal punto la no verbosidad, la ausencia de prolijidad, que produce efectos devastadores, ¿sí? La gente que habla poco, pues deja muchos puntos suspensivos, ¿verdad? Que hace que los interlocutores se pongan a hacer inferencias. Bueno, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me quiere decir? Esos silencios son muy efectivos, ¿sí? Sus observaciones son concisas, obstinadas, provocadoras, ¿sí? Otelo no puede ignorar el miedo que le crean las insinuaciones de Iago, ¿sí? Su ansiedad, su inseguridad,
hacen que pierda Otelo, hacen que pierda él toda capacidad para razonar, ¿sí? Para buscar soluciones racionales y romper con las sugerencias que le hace Iago, ¿sí? Otelo cae en el delirio psicótico, ¿sí? Que le hace romper todo contacto con la realidad. Eso es lo que logra Iago sobre Otelo. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Iago? Para sembrar la duda en Otelo sobre la infidelidad de su esposa con Casio, ¿sí? Casio es la persona con la que supuestamente Desdémona va a serle infiel a Iago, ¿sí? Entonces, Iago hace un comentario, ¿sí? Le dice a Otelo, en cuanto a Miguel Casio, me atrevería a jurar, pienso que es hombre honrado. Así dice, la entonación pues es mía y es la que yo pretendo que sería la que permitiría interpretar, ¿sí? Que con estas cuidadosas palabras, Iago está preparando el terreno para que se ponga a especular Otelo, que es lo que busca justamente Iago, que se ponga a hacer especulaciones falsas, ¿sí? Si dice, me atrevería, pues esto implica, estoy asumiendo un riesgo, ¿verdad? Me atrevería, al decir a alguien, me atrevo a decirte, pues quiere decir, lo que yo quiero decirte es que estoy asumiendo un riesgo, pero para calmar, digamos, las dudas que tiene usted, pues le diré lo que tú quieres que diga, ¿sí? Pienso, es muy diferente a decir sé, ¿sí? Sé que es hombre honrado, hubiera sido muy diferente a decir pienso que es hombre honrado. Se dan cuenta cómo todo lo deja en el aire, ¿sí? Y da lugar a que elucubre Otelo. Lo curioso es que en cada caso, Iago no tiene que hacer demasiada presión sobre sus víctimas, son simplemente frasecitas al aire, ¿sí? Porque las acciones que sugiere Iago o bien implican decisiones inofensivas, ¿sí? Como vamos a verlo, o para las aflicciones particulares del personaje, o si no, se aprovecha Iago de las flaquezas de su personaje, de sus debilidades, de sus complejos, ¿sí? Él ya había hecho toda un análisis de las personalidades de sus personajes, ¿sí? Un análisis de Otelo, un análisis de Casio, ¿sí? Entonces, en cada caso, dado que Iago no tiene que esforzarse demasiado, pues puede mantener un aire de calma, de supuesta apatía, mientras promueve sus malévolos objetivos. Con el simple hecho de decir, en cuanto a Miguel Casio, me atrevería a jurar, pienso que es hombre honrado, ya no tuvo que decir más, no tuvo que convencer a Otelo de nada más, ¿sí? Con eso es suficiente para ya armar en Otelo la duda, ¿sí? En ocasiones, de todas maneras, en la obra, Iago libera sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, estos son libertades que se da Shakespeare, ¿verdad? Como cuando confiesa a Rodrigo, y es que no soy lo que parezco ser. Eso lo dice Iago en un momento dado a Rodrigo. Al hacerle a Rodrigo la confidencia de que sirve a Otelo solo para tomar venganza de él, ¿sí? A este personaje, Rodrigo, sí le dice que lo único que quiere es vengarse de Rodrigo. Y entonces, con este tipo de estrategias, Iago va a manipular, por ejemplo, a Casio, a Desdémona, a Emilia, su esposa, a Rodrigo y a Otelo, y los va colocando, como les digo, como si fueran piezas de un rompecabezas, que al final pues va a conformar, que va a llevar a la muerte de Desdémona. Bueno, Iago aprovecha tanto el deseo de Casio de recuperar su antigua posición de lugarteniente. Resulta que Casio fue el oficial al que había ascendido Otelo, pero un día Otelo lo encuentra borracho, porque Casio, con tomar 3 gotas de agua, un sorbo de vino, perdón, ya se emborrachaba. Entonces lo encontró borracho, porque Iago se encargó de que le dieran vino, y entonces Otelo
lo corrió. Y entonces, bueno, Casio lo único que piensa es cómo recuperar su antigua posición de lugarteniente. Y entonces Iago aprovecha la naturaleza bondadosa de Desdémona, que es una magnífica mujer, ¿verdad? No tiene nada de las brujerías que le atribuye Iago, para crear la imagen de que Desdémona le está siendo infiel a Otelo con su lugarteniente, ¿sí? Desdémona es una buena persona, Casio quiere recuperar su posición, pues entonces yo voy a hacer que Casio le diga a Desdémona lo siguiente, ¿sí? Casio había perdido la lugartenencia, les digo, al disputarse en estado de ebriedad con Rodrigo y con Montano. Al llegar a Otelo y enterarse de la riña, le dice a su oficial: Casio, te tengo afecto, mas nunca más serás teniente mío. ¿Sí? Entonces, acongojado, a otro proclamándose honesto y supuestamente pasando por ahí, Iago le exclama, le dice a Casio: a fe de hombre honrado, pensé que habíais recibido alguna herida corporal, lo cual importaría más que la reputación. Iago logra decir, reducir a Casio a un estado físico lamentable, ¿sí? Por borracho te han corrido. En tal situación, pues lo vuelve apto a ser sugestionable, abrumado y sumido en una gran desesperación, ¿sí? Entonces, Iago primero lo reconforta, ¿sí? La reputación es una vaga y engañosísima impostura, le dice, conseguida a menudo sin mérito y perdida sin culpa, que es lo que le pasó a Casio, ¿no? Aseveración irónica que va dirigida al público, ¿sí? Porque el público sí está enterado de todo, mientras que Iago tiene la reputación de hombre honesto y es un traidor e infiel, ¿verdad? Habla de Casio como si fuera un infiel también, ¿sí? Como un borracho salvaje, cuando en realidad Casio es el mejor aliado de Otelo. Bueno, acto seguido, Iago le sugiere a Casio que recurra a Desdémona. La esposa de nuestro general es ahora la generala. Confesaos francamente con ella, importunadla, que os preste su ayuda para que recuperéis vuestro empleo. Vemos, pues, cómo Iago se aprovecha de la escasa tolerancia al alcohol de Casio para despojarlo de su puesto en primer lugar. Y después, sumido en la desesperación, extremadamente susceptible, pues le sugiere que use a Desdémona como intercesora. Entonces, se dan cuenta cómo este señor armó una estrategia inmensa, compleja, complicada, que tiene que ver con el arte de persuadir a mucha gente para lograr sus objetivos. Es impresionante. Bueno, entonces, en esto estriba la gran habilidad de Iago. Reduce sus piezas de ajedrez a un estado de tal vulnerabilidad que cualquier mínima sensata intuición los persuade, ¿sí? Son gentes tan vulnerables que van a ser persuadidos en un instante de cualquier cosa. Y entonces van a ser coaccionados y van a satisfacer los designios de su verdugo. Entonces, Iago lleva a cabo la manipulación de Desdémona a través de Casio. Orienta su natural inclinación por ayudar a Desdémona, una mujer buena que quiere ayudar a otros. Entonces, utiliza esta inclinación para llevar a cabo sus malditos objetivos. Iago corresponde con una figura verdaderamente satánica, porque busca pervertir lo que es puro y bueno, ¿no? Y con su sugerencia a Casio, pues está seguro Iago de que Casio pues, le va a suplicar a Desdémona que interceda por él ante Otelo. Entonces, al hacer eso Desdémona, perdón,
esta Iago va a utilizar la interacción entre Casio y Desdémona para, digamos, extender su intriga, ¿sí? Las insinuaciones que le hace a Otelo harán que este interprete los ruegos de Desdémona a favor de Casio como exhortaciones que prueban su infidelidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, convence a Casio de que le pida a Desdémona que le ayude con Otelo, y a la vez convence a Otelo de la infidelidad de su mujer, que Otelo va a poder fundamentar en estas súplicas que le hace Desdémona, porque tome en cuenta a Casio, porque entonces Otelo pensará, ahora quiere que yo vuelva a darle un puesto a su amante, ¿sí? Y bueno, así lo expresa el mismo Iago al develarnos su estrategia, porque la obra de repente la devela, ¿no? Y entonces dice así Iago: porque mientras este honrado baboso procure de Desdémona el apoyo y ella por él ruegue insistentemente al moro, destilaré en su odio mi ponzoña, diciendo que lo apoya por lascivia, ¿sí? Que Desdémona apoya a Casio por lascivia, y cuanto más trate de defenderlo, tanto más destruirá su crédito ante el moro. Iago también manipula la devoción inmerecida que le muestra Emilia a su esposa, ¿sí? Se sabe por ella, al final de la obra, que Iago le rogó que robara el pañuelo que Otelo dio a Desdémona, ¿sí? Como Emilia era la sirvienta de Desdémona, también era la mujer de Iago, bueno, pues le dice a su mujer: roba el pañuelo que Otelo le dio a Desdémona. Entonces, la manipulación de Iago a su esposa es trágica, ¿sí? Ella ve claramente su perversa naturaleza y sigue obedeciéndolo por ser su esposa, no obstante que sabía que el pañuelo era el primer obsequio que le había dado Otelo a Desdémona, ¿sí? Y entonces explotó el buen corazón de Desdémona. Iago se aprovecha también de la devoción de Emilia para llevar a cabo estos fines malévolos. Bueno, en el caso de Rodrigo, esto es lo más interesante, Iago explota a la vez su estupidez y su amor desesperado por Desdémona, ¿sí? Abusa Iago de la falta de carácter de Otelo para obtener de él los recursos monetarios que desea. Primero lo estafa, ¿sí? Y las escasas capacidades mentales de Rodrigo, de este rico al que le da dinero a Iago, también están afectadas por el amor que tenía por Desdémona. Es decir, este rico Rodrigo, que es otro personaje, también estaba enamorado de Desdémona. Y por una parte, Iago lo explota porque necesita dinero para llevar a cabo sus estrategias, pero al mismo tiempo le promete a Rodrigo que a lo mejor su sentimiento va a ser correspondido. Bueno. Le dice incluso a Rodrigo: Desdémona podría divorciarse de Otelo y entonces tú podrías casarte con ella, ¿sí? Iago es un titiritero que sabe cómo jugar, como les decía, con las debilidades de Rodrigo para producir los efectos deseados. Entonces, reconoce claramente cuáles son sus debilidades, ¿sí? Dice: mi doliente tonto de Rodrigo, a quien el amor casi ha volteado al revés. La manera como manipula a Rodrigo es sorprendente. Mientras más falla en conseguirle el amor de Desdémona, al rico más desesperado se torna este loco enamorado. Pero bueno, voy a dejar a Rodrigo para seguir mejor con Otelo, que me parece que es lo más interesante. Bueno. En primer lugar, Iago aprovecha
la gran inseguridad racial que tenía Rodrigo, ¿sí? En su discurso al duque, a su suegro, al principio de la obra, el amor de Otelo es elevado, puro. Al final, Iago ha envenenado de tal forma el alma de Otelo que está convencido Otelo de que Desdémona morir debe o engañará a otros hombres, ¿sí? ¿Cómo ocurre ese radical cambio? ¿Cómo logra Iago llevar a cabo esa persuasión tan terrible, sí? Pues nada más y nada menos que con el suave, pero punzante modo juguetón que tiene Iago, ¿sí? Por una parte se da cuenta de que la integridad es para Otelo un valor fundamental, ¿sí? Y también se percata de su naturaleza pasional. Esa naturaleza pasional lo hace muy proclive a los celos, ¿sí? Es muy pasional y entonces resulta ser muy celoso, ¿sí? Entonces, valiéndose de esto, le habla sobre la duplicidad de las venecianas. Primero habla de la duplicidad de las venecianas, ¿sí? Allá en Venecia, la mujer descubre al cielo cosas que al marido oculta, y su buena conciencia estriba en esto, no en pecar. A la mujer veneciana no le importa pecar, sino en guardar secreto. Su buena conciencia lo que busca es siempre guardar el secreto. Pecar lo hace con la mano en la cintura. Iago sabe entonces que la inseguridad de Otelo va a reforzar por sí sola ese argumento, ¿sí? Iago le habla de cómo son las venecianas, las retrata de esta manera, y pues imagínense todo lo que infunde en la mente de Otelo. Entonces, conociendo esas debilidades, Iago va dejando caer sutiles insinuaciones, como cuando le hace notar a Otelo que Casio estaba en compañía de Desdémona en el jardín del castillo. Esa es la primera insinuación. Le dice Iago, ellos también estaban, pero en otro lugar. ¡Ah, no me gusta esto! Acto seguido, finge arrepentirse, negando que fuera Casio el que estaba ahí. ¿Casio, señor? No, no puedo creer que se escurriera tan furtivamente al veros llegar, ¿sí? Como si Casio hubiera estado junto a Desdémona y al ver a Otelo llegar se hubiera escurrido furtivamente. Entonces, con estas veladas observaciones plantadas magistralmente, lo que hace es crear esa duda en la mente de Otelo, ¿sí? Y una vez arraigada, Iago solo tiene necesidad de proporcionarle a Otelo vagos indicios, porque Iago dice, fruslerías ligeras como el aire son para los celos pruebas irrefutables como los evangelios. ¿Se dan cuenta qué discurso de Shakespeare más extraordinario? ¿Cómo conocía también Shakespeare el alma humana? Al exigirle Otelo, Otelo le dice a Iago después de esa cosa velada, ruin villano, pruébame que es adúltera mi amada. ¿Lo entiendes bien? Prueba palpable exijo, le dice Otelo a Iago. Iago le entrega la prueba ocular que solicita. Con tal pañuelo, seguro estoy que fue el de vuestra esposa. ¿Acaso lo vi limpiándose el bigote? Háganme favor, qué grosería. Con el pañuelo que le dio Otelo a Desdémona, el imbécil de Iago se estaba limpiando el bigote, ¿sí? Pero lo único que hace Iago, fíjense ustedes bien, es mostrarle el pañuelo, ¿verdad? Que Emilia, su esposa, le había quitado a Desdémona, ¿sí? Casio no supo nada de tal pañuelo, ¿verdad? Pero Iago se lo enseña el pañuelo a Otelo y le dice, con tal pañuelo, seguro estoy que fue el de vuestra esposa. A Casio vi limpiándose el bigote. Con ese solo pedazo de prueba que Otelo ni siquiera ve con sus propios ojos, porque él no vio a Casio haciendo eso, Iago lo convence cabalmente, inclinándolo a actuar de acuerdo con sus designios.
porque ya antes le había presentado una serie de afirmaciones así, escuetas, mínimas. Y entonces Otelo dice, oh, sangre, sangre, sangre. Yago aprovecha entonces las debilidades de carácter, los complejos de Otelo y las diversas situaciones que se dan a lo largo de la obra, pues para consumar sus estrategias. Sus manipulaciones entonces consisten en pervertir lo bueno y lo moral, convirtiéndolo en un cúmulo de depravación, ¿sí? Entonces, cuando el escenario cambia de Venecia a Chipre, pues el orden se convierte en un caos, ¿sí? Gracias a Iago. Trastoca este personaje el alma y la apariencia de todos los personajes, ¿sí? En relación con la manera como Shakespeare adopta los cánones clásicos de la retórica en su arte, pues es muy interesante analizar, y aquí es donde vemos un cambio en los cánones retóricos clásicos, un cambio que hace Shakespeare, en donde vemos cuál es el papel que juega el persuadido, ¿sí? Es decir, la víctima. En este caso, Otelo. En estos diálogos que se dan, y en particular, cómo el persuadido contribuye a que la persuasión se realice exitosamente. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Cosa imposible. Bueno, pues Shakespeare lo logra, ¿sí? El persuadido va a tener un papel en esta estrategia persuasiva y va a ser el papel más importante porque es el que va a permitir que la persuasión se realice exitosamente. ¿Cómo lo logran? Bueno, recordemos que para la teoría clásica el discurso argumentativo se configura de la siguiente manera. El exordio, pues es el principio del discurso, su función es disponer a la audiencia para que escuche, ¿sí? Le sigue la narración, en la organización de un discurso. La narración, pues es la exposición de los hechos reales presentados por cada una de las partes, ¿sí? A continuación, pues viene la argumentación que constituye, digamos, el cuerpo del discurso y a la que Aristóteles consagra, pues, los tres libros de su obra La Retórica, que trata, pues, de los medios para llegar a la persuasión, que son las pisteis, que son el logos, el pathos y el ethos. Bueno, una prueba es aquello que sirve para establecer que una cosa es verdadera o verosímil. Y por último, la peroración es la parte que cierra el discurso. Y ya habíamos visto en las clases que yo doy que hay tres tipos de conclusión. La recapitulación, la amplificación y el llamado a la misericordia. Primero, todo orador debe de recapitular lo que dijo en su discurso. Después, aquel que está en contra del acusado, pues va a llevar a cabo una amplificación de los hechos para mover al jurado y que lo condene. Y aquel que está a favor del culpado, pues va a llevar a cabo un llamado a la misericordia para mover a los jueces y que lo perdone. Bueno, las funciones que desempeñan cada una de estas partes del discurso también son identificables en los diálogos persuasivos, ¿sí? Desde luego, no todas esas funciones son igualmente aptas para que las realicen el persuasor y el persuadido, ¿sí? Bueno, una circunstancia favorable para la estrategia de Iago de disimular el control que tiene del diálogo es el hecho de que Otelo es un participante activo en el discurso, ¿sí? Él tiene interacción con Iago, él le responde a todas sus insinuaciones, ¿sí? Y esto llega a tal punto, su participación en esta interacción, que incluso Otelo le ofrece a Iago un argumento vital. Por eso les decía yo que Iago, persuasor, va a ser partícipe de esta, de toda esta estrategia persuasiva. Porque Otelo, sin darse cuenta, va a darle, a ofrecerle a Iago un argumento vital justo después de enfatizar
su fe en la honestidad de Desdémona, ¿sí? Que Iago pues no se atreve a cuestionar abiertamente, obviamente. El mismo Otelo expresa dudas, ¿sí? Es decir, Iago le dice, bueno, aquí está el pañuelo que usted le dio, que lo tenía, yo vi que casi lo tenía en la boca, ¿sí? Pero bueno, Otelo está entre que cree y no cree esta situación. Es que él no quisiera no creer, pero sus celos y sus problemas de personalidad le impiden tener un raciocinio, el raciocinio de un adulto y darse cuenta de que lo están manipulando, ¿sí? Entonces, el mismo Otelo dice, porque Iago le dice, es que a lo mejor, porque él, Otelo le dice, sangre, sangre, sangre. Entonces, Iago se echa para atrás, él no pensaba en que matara a Desdémona, simplemente que se divorciara de ella, ¿sí? Pero cuando reacciona de esa manera Otelo, Iago empieza a cuestionar un poco la infidelidad de Desdémona, y entonces Otelo expresa dudas, pero entonces Otelo le da el argumento a Iago. Mas sin embargo, cuando naturaleza a errar comienza, ¿sí?, pensando en lo que le había dicho Iago de las mujeres venecianas, y con este pensamiento introduce un argumento que efectivamente forma parte esencial de la persuasión de Iago. Iago lo adopta de inmediato para argumentar que Desdémona, al escoger a Otelo como objeto de su amor, no fue fiel a su naturaleza, ¿sí? Que hombres de su país, color y condición hubieran sido más adecuados. Es decir, que erró Desdémona al escoger a Otelo, ¿verdad? Que el matrimonio de Desdémona y Otelo fue desde un principio uno no natural, por ello destinado a fracasar. Por eso es que Desdémona le era infiel, porque él era un negrote, ¿sí? Ahora bien, con su razonamiento, Iago intencionalmente malinterpreta las palabras de Otelo, ¿sí? La afirmación de Otelo es, mas sin embargo, cuando naturaleza a errar comienza, ¿sí? Y Iago lo que entiende es que tal vez por sentirse atraída por Casio, que era un hombre blanco, Desdémona erraría su verdadera naturaleza, es decir, la de una mujer fiel, y no, como Iago afirma, que al escoger a Otelo, Desdémona no fue fiel a su naturaleza, es decir, a su raza y sus costumbres, ¿sí? Entonces, lo interesante que podemos destacar es que una idea que forma parte esencial de la argumentación resulta ser formulada por el persuadido, ¿sí? Por una parte, Desdémona erraría su verdadera naturaleza, es decir, la de ser una mujer fiel, ¿sí? Y no, como Iago afirma, que por eso es que hubiera errado, y no como Iago afirma que al escoger a Otelo, ¿sí?, Desdémona no fue fiel a su naturaleza. ¿Me entienden? Hay dos maneras diferentes de entender esa afirmación, ¿sí la entienden? Por una parte, errar su naturaleza quiere decir su naturaleza de mujer fiel, y por la otra es su naturaleza de mujer veneciana, que debe de casarse con gentes de su mismo tipo. Bueno, entonces, pero les digo, independientemente de que hay aquí una interpretación doble de esa frase, lo esencial es que Shakespeare hace que este argumento esencial para Iago sea el persuadido el que se lo suministre, ¿sí? También es interesante señalar que en muchos casos el intento de persuadir al interlocutor para que realice una acción tiene una forma dialógica, lo que significa que el persuadido está participando en esa persuasión, ¿sí? No es la persuasión de una de las partes hacia la otra, sino que se da una interacción en donde el persuadido resulta persuadido, ¿sí? Entonces, las réplicas de ambos hablantes
contienen sugerencias para la persuasión, ¿sí? A diferencia de las normas, de los cánones de la retórica clásica, para quien el comportamiento del interlocutor a menudo se lleva a cabo por medio de un llamado a la acción en la forma dialógica, es decir, haciendo que cambie su manera de pensar, de actuar. Bueno, entonces, en Otelo se dedica un gran espacio a la peroración, dado que Iago, a la última parte del discurso, dado que Iago induce cuidadosamente a Otelo a comprometerse en un plan específico, ¿sí? Entonces, las primeras explosiones de Otelo cuando dice, la haré toda pedazos, que ya indican que Otelo desea tomar venganza, ¿sí? Y que por lo tanto muestran una actitud dispuesta a actuar por parte de Otelo, son contradichas por Iago, como les decía hace un momento, porque son demasiado vagas, no comprometen realmente a Otelo, ¿sí? Cuando Otelo dice la haré toda pedazos, pues Iago se da cuenta de que aquí no hay realmente una estrategia de una actuación real, ¿no? Está hablando en el aire, en términos generales. Y entonces Iago le dice, paciencia, aún puede cambiar vuestro ánimo. Iago busca desde luego seguir provocando a Otelo para que declare su inmutable determinación, pero también expresa una posibilidad realista, que al salir de su encuentro, Otelo se arrepienta de querer asesinar, porque a fin de cuentas él quería mucho a Desdémona, ¿sí? Entonces, cuando Otelo, aún en términos muy generales, se compromete y le dice a Iago, nunca, Iago, mis impulsos sanguinarios no han de mirar atrás en su violenta, feroz carrera, ni menguar al humilde influjo del amor hasta que una total y amplia venganza no los engulla. Ese es el discurso de Shakespeare. Iago se une al juramento y le asegura que le va a ayudar a Otelo a llevar a cabo su venganza, ¿sí? Y entonces busca cómo llevar a cabo un plan, pero un plan real, ¿sí? Y entonces, en respuesta a Otelo de una orden que le da sobre lo que tiene que hacer con Casio, es decir, que Iago debe matarlo, y también fija el momento en el que el asesinato deberá de cometerse. Es necesario también matar a Casio. Y luego, cuando Iago le dice a Otelo, mi amigo ya está muerto, se hará como decís, pero dejad que ella viva. Todavía Iago le dice eso a Otelo. Sin embargo, Otelo decide otra cosa y resuelve que Desdémona también debe morir. No, maldita sea. Vaya al infierno la impúdica mujer, acompáñame, voy a retirarme a procurar los medios veloces de darle muerte a la hermosa diablesa. Ya eres, Iago, mi teniente. ¿Sí? Al final acaba logrando lo que buscaba y entonces nos damos cuenta que, bueno, y lleva a cabo el asesinato, pero nos damos cuenta de que Otelo, cuando mucho, es culpable de su exagerado afán de participar en las interlocuciones planeadas por Iago. Si hubiera podido no hacerle caso, no interactuar con él, ¿sí? Pues y no tomar en cuenta ese discurso reticente que utilizaba, pues tal vez no hubiera sido convencido, ¿sí? Desde luego hay que tomar en cuenta otros aspectos que formaban parte de la personalidad de Otelo. El hecho de que era una persona muy manipulable, de que se sentía un extraño en Venecia, de su sentimiento de inferioridad racial, de tener una abierta enamoramiento con todos los clichés que ello implica de Desdémona, y por eso es que fue víctima de su persuasión, quien no solo ejerce una influencia en cuanto a las actitudes que tomó en relación con Otelo, sino que incluso lo hace participar, como les digo, directamente en su estrategia persuasiva, ¿no? Entonces, como quien dice, se autopersuade Otelo de lo que tiene que hacer en relación con Desdémona. Bueno, esto es mucho más complejo, se me hace
de que lo y simplifiqué, pero es que no era manera de no hacerlo en el tiempo que teníamos. Les agradezco de todas maneras su asistencia y pues no sé si tenga algo que decir al respecto. Bueno, primero, antes que nada, yo creo que van a ir rápidamente a leer Otelo, ¿no? Para ver bien a bien cómo funciona esta estrategia de llave. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Este análisis que acaba de dar, que lo tiene usted publicado. No está publicado. Parte de ese análisis yo lo concebí, pero utilizando también otras, lo voy a publicar, pero utilizando también puntos de vista de otros analistas. No es únicamente mío esto. Doctora, ¿y el libro que está presentando hoy, dónde lo podemos conseguir? El libro está en línea, no va a ser publicado más que en línea, lo cual me parece que es una magnífica idea, porque es mucho más accesible para todo el mundo desde su cómodo asiento de su casa y pagando creo que cuestan 197 pesos, que me parece que no resulta demasiado oneroso. Es un libro publicado en Penguin, en la colección Debate, y que se encuentra en Amazon. También se encuentra en otras aplicaciones, pero eso en línea lo ven ustedes. Muchas gracias. Sí, y por ahí Iván tiene una pregunta también. Sí, cómo no, Iván. Sí, gracias. Pues muchas gracias, doctora. Qué impresión la de Iago. Sí. Qué orador, ¿verdad? Qué sí. Argumentador, tan maléfico, diabólico. Sí, claro. Diabólico. Que pareciera reflejar eso, ¿no? El lado... nocivo de la retórica. Bueno, no. Pero, de la retórica, del arte de Iago. Bueno, la retórica es neutra, por favorcito. No vayas a tomar el lugar, la posición de Platón, te lo pido, por favor. No, yo tenía una pregunta que me surgió en relación con este análisis, que es sobre los límites del contexto. Por ejemplo, para entender estas estrategias argumentativas, de alguna manera se tuvo que reconstruir todo el escenario, pero mi pregunta está en ese sentido, cuando interpretamos las estrategias argumentativas, ¿hasta dónde nosotros podemos recurrir a ese contexto? Porque tal pareciera que en el contexto es donde nosotros encontramos los tópicos que van a asumir los locutores, los interlocutores. Entonces, esa es mi gran pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar para comprender bien a bien las estrategias argumentativas? Bueno, en primer lugar, cuando nosotros analizamos un texto, lo que hacemos es proponer una interpretación dentro de las muchas posibles interpretaciones, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, toda esta situación contextual que por una parte son datos claros que tenemos porque los da la misma obra, el hecho de que Otelo es negro, de que había prejuicios racistas en contra de él, el hecho de que era una persona muy pasional, todos estos rasgos que los vamos encontrando en los personajes conforme van hablando. Todo esto nos ayuda, junto con este contexto que se declara abiertamente en una obra dramática, donde hablan de la contextualización histórica, todo esto nos ayuda para hacer las inferencias, pero acuérdense que esas inferencias que nos van a ayudar en la interpretación son no demostrables, ¿sí? Son inferencias que pueden no ser certeras. Claro que, ¿qué es certero? Por eso es que empecé diciendo, siempre en un análisis hay que decir, propongo una interpretación para entender que no es la única, ¿verdad? Y que esa interpretación pues va a tener una serie de inferencias que yo voy a justificar, a explicitar,
pero que son inferencias que podrían no ser, que no son demostrables y que por lo tanto podrían ser no tan certeras, ¿sí? Entonces, siempre con esa condición, siempre, ¿sí? No hay manera de decir, esta es la interpretación. No, eso no existe, porque acuérdense también de que el sentido no está en ningún lado. Nosotros podemos analizar sintácticamente una oración porque la tenemos escrita en algún lado, porque vemos cuál es el verbo, el complemento, pero al hablar del sentido, el sentido no está en ningún lado. El sentido es una elucubración que hacemos, es una interpretación que hacemos de las palabras que el otro dijo. Interpretación un tanto verdadera, un tanto falsa, y además unida a todos los implícitos que cualquier enunciado puede conllevar, ¿no? Entonces, siempre no busques nada más que lo que nuestra pobre mente humana es capaz de encontrar. Por favor, Iván. Gracias, doctora. No sé si hay alguna. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Pues bueno, no me queda nada más que agradecerle, doctora Puch, por esta tan brillante charla, por esta tan interesante, por este tan interesante análisis, ¿no? De Otelo y de Shakespeare. También, sí, Melanie y Iván. Estaba aplaudiendo nada más. Sí. Bueno, aplausos virtuales, ¿no? Desde la distancia, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted por esta intervención. Creo que nos ha dejado a todos reflexionando, ¿no? Sobre esta obra y también sobre las capacidades del discurso y de la argumentación, ¿no? Hasta qué punto podemos llega, ¿no? Nuestras propias habilidades como oradores y también nuestras propias habilidades como analistas, ¿no? Cómo interpretamos los discursos, ya sea políticos, ya sea literarios. Y pues no me queda nada más que decirles que vayan a consultar la página del seminario, para ahí tendremos más actividades, así como el canal de YouTube que tienen ahí en el chat, ¿no? Y también hacer un exordio, hacer una peroración para que vayan a comprar también el libro de la doctora y seguir aprendiendo de argumentación, de retórica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melanie. Es siempre un gusto enorme poder participar en este seminario tan importante que tienes. Contrario, doctora. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Luis. A usted, doctora. Bueno, nos estaremos viendo en próximas sesiones. Claro que sí. Les digo que cualquier tipo de comunicación que pudieran tener, que quisieran tener preguntas conmigo, no tienen más que escribirme. Mi email es muy sencillo. Es mi apellido, Puig, que se escribe Puig, @unam.mx. Ahí, pues, con mucho gusto puedo yo responder cualquier duda que pudieran tener. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, que se la pasen muy bien. Gracias, gracias. Hasta luego, doctora. Buena tarde. Gracias. Adiós, gracias.